Sí, ¿no? Queda como más chulo, más presentable, ¿no? ¿Verdad? Pues porque quiero. Welcome to the Besitecas. ¿Qué pasa? ¿Qué os pensabais? ¿Que estaba aquí todo el día encerrado haciendo vídeos o qué? Que yo también me voy de fiesta, que he quedado ahí con un coleguita. ¡Welcome to the Besitecas! Joder, tío, estoy un poco alejado de la cámara, ¿no? Vale, dadme vuestra opinión. ¿Qué es mejor? ¿Grabar así? A ver. No sé si se ve ahora. O grabar así. Aquí resintonizando desde el canal Stewie Dibu. Soy un hater de mi propia vida. Yo antes de YouTube, tuve. Yo antes de YouTube, tuve más trabajos. Fui cocinero, camarero, vigilante de seguridad, taxista. Y también trabajé en McDonald's. Sí, hola, ¿qué desea? Ponme un Big Mac con Coca-Cola y la hamburguesa que esté bien hecha, ¿eh? Que esté a su puntico. ¡Golfa! Te voy a dar todo lo tuyo, dame lo mío, papasote. ¡High life! Y en el top 10 tenemos. No quiero queso, bueno, va, sí, ponme queso. Bueno, no, mejor algo que no lleve queso. ¿Quiere algo más? Tenemos una promoción. Es duro trabajar en algo, ¿vale? Que no te gusta, que no te llena, que no te dice absolutamente nada. Es duro, la verdad. Si queréis algo, vais a por ello y ya está. Si tenéis un sueño, por más absurdo que parezca o por más absurdo que pueda parecer, no es así. Me estoy liando, me estoy liando y no quiero ir por ahí. Hay que ser muy hater de la vida. Soy como el típico hater, pero hacia mí mismo. Hay que ser hater de tu propia vida para poder alcanzar tus sueños. Puto el que ha hecho eso. ¡Puto! Y sabía perfectamente que era yo, ¿vale? No sé si queréis os cuento aquí mi vida. El puto hombre ese que me cogió las putas mandarinas. Manda huevos el cabrón. Pues muy bien. ¡Qué alegría me dan las putas mandarinas! ¡Woo! Por favor. Por favor, no te suscribáis, ¿vale? ¿Vale? En este vídeo vamos a refrigerar un cuchillo a menos 1000 grados. Menos 989. No vende tanto, ¿no? No vende tanto como menos 1000. Bueno, pues aquí tengo mis gafas. Va, que como sé que os gusta cortar cosas con cuchillos y fuego, pues vamos a cortar cosas. Está freezer. Un fluorescente al que voy a cortar a menos 200.000 grados. Pues aquí está el cuchillo, un poco frío del congelador. Pero la cosa no llega ahí, no está suficientemente frío. Hay que enfriarlo mucho más. Sí. ¡Sí! ¡Dale, papacito! ¡Ay! Se me están congelando los dedos, tío. No sé qué esperaba que pasara. Se ha destrozado todo. Joder. Bueno, pues vamos a probar con otro objeto. Sí. El cuchillo congelador se ha acabado. Vamos a coger un objeto un poco más sencillo. Objeto comida. Fruta. Una manzanita, bien. Por ahí tengo a mi compañero de piso para que no le prenda fuego a la casa. Como veo que congelando el cuchillo no hacemos nada, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el siguiente objeto, ítem, prenda de ropa es esta gorra, porque yo soy un hater de las gorras planas. Odio las gorras planas. Dios, que todo eso de la moda y. Dios, que todo eso de la moda no lo sigo. No, 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 no lo sigo. No. Muere, puto. Más fuego. Tengo ardiendo el cuchillo en el culo. Pues bueno, vale. Para pa pa pa. La pelotita feliz. 50 céntimos en el chino. Supongo que no va a pasar nada, ¿no? Si la corto va a oler a mierda, como todo. Para pa pa pa.
Uf, joder. Joder, tío, esto huele fatal, tío. Esto huele igual que el baño de profesor de plástica que tenía yo en el colegio. Cara feliz, y aquí podemos ver el interior de cara feliz. Corcho, corcho, corcho. Simplemente es corcho. El último producto en apuesta y gana, porque si no apuestas no ganas, claro. Pues el último producto en quema y corta, el jamonaco de Navidad. Guantes. Mis gafas. Esta vez ya no usaremos un cuchillo, ya estoy harto de los cuchillos. Bueno, pues hasta aquí el experimento de hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que corte más cosas, dejadlo en los comentarios y me voy a quedar mirando... Me voy a quedar mirando a cámara mientras suena la canción del final.